Bienvenidos, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí en el Grupo Oración, inaugurando esta segunda temporada del Grupo Oración para este año 2021. Ya reubicándonos, volvimos con Leo ya al seminario, ya estamos en las clases nuevamente y después de unos días acomodándonos, aquí estamos con ustedes. El grupo de oración de la familia Pulido los acompaña a través de la red de intercesión católica, a través de todos los medios que hacen posible que lleguemos hasta ustedes. Así que todos bienvenidos, y Leo también le da la bienvenida a la asamblea. Gracias, Padre, y así es, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este espacio que el Señor ha preparado, ha abierto los caminos y ha permitido que usted y yo estemos hoy en la presencia de Dios para orar, para clamar el poder del Espíritu Santo, para seguirnos formando. Mucho ánimo y que este año sea de gran bendición para todos. Bendito sea Dios, va a ser de gran bendición. Así que saludamos a toda la gente hermosa que nos está siguiendo, que se está conectando a esta hora al Grupo Oración. Sé que ahí están desde los Estados Unidos, diferentes estados de allí se unen a nosotros. Gente que desde hace varios días ha estado preguntando: Padre, ¿cuándo iniciamos? ¿Cuándo vamos? Pues aquí estamos nuevamente. Saludo a la gente de El Salvador, la gente de toda Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, de Panamá, gente que se conecta desde el sur, desde Chile, desde Argentina. Mi saludo especial a nuestros hermanos ecuatorianos, bolivianos, a la gente que se conecta desde Venezuela. La bendición de Dios los alcance a todos. La fuerza del Espíritu Santo llegue a sus corazones. Hoy es día de gracia, es día de bendición, y los animo para que empecemos este grupo de oración en este año bajo el patrocinio de San José. En el año de San José vamos a hablar de este gran varón que nos enseña muchísimas cosas, entre ellas hacer la voluntad de Dios. Los animo para que bajo la intercesión de San José iniciemos este grupo de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenidos, y vamos con gozo a cantar y alabar al Señor. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Cerrad vuestros ojos, pensad solo en Él y decidle que solo Él es fiel. Cerrad vuestros ojos, pensad solo en Él y decidle que solo Él es fiel. Jesús está pasando por aquí. Amén. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena.
que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Allá en el monte Horeb, la zarza ardía, Moisés oyó una voz que le decía. Allá en el monte Horeb, la zarza ardía, Moisés oyó una voz que le decía. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y el nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría. Cantemos esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. Subiendo, subiendo, subiendo al cielo voy. Tristezas no van conmigo, pues Jesucristo se las llevó. Y echando las tristezas fuera, pues con Jesucristo para el cielo voy. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Es con tu Espíritu, Señor, es con tu Espíritu Santo que podamos alabar y bendecir tu santo nombre. Por eso les invito en esta noche, queridos hermanos, alzar sus manos, abrir sus labios y decirle al Espíritu Santo simplemente: ven, ven que te quiero conocer. Ven, Espíritu Santo, porque es con tu fuerza, es con tu gracia que podemos triunfar, que podemos vencer. Ven, Espíritu de Dios, en este año cuando la pandemia sigue arreciando, cuando hay mucha enfermedad entre nuestros familiares, cuando hay angustia y desesperación, ven Espíritu Santo. Siento corazones angustiados y fatigados, siento personas que viven la zozobra y la angustia, pero el Espíritu Santo está llegando como un bálsamo sanador. Por eso es que el Señor nos dijo que oráramos, que Él vendría, que su Espíritu vendría cuando lo clamáramos. Si hoy tú estás angustiado, si hoy tú estás vacío, recuerda que solo basta decirle al Espíritu: ven, ven, ven que estoy afligido, ven que estoy cansado, ven que estoy necesitado, ven que mi fe se ha debilitado. Y el Espíritu Santo está empezando a fluir en este lugar. ¡Qué hermoso es el Señor! ¡Qué grandiosa presencia está empezando a brotar de tus labios, de tu oración! El Señor me muestra un campo verde que ha sido arado y preparado y ya ha sido sembrado, y de pronto veo brotar la semilla. Empieza a despuntar de entre la tierra el verdor de la semilla que está naciendo, dice el Señor. Así está resurgiendo tu fe, así está resurgiendo la salud,
Así está volviendo un tiempo nuevo, una primavera. Bendito sea Dios. Sombara la bala y se le hará la manera. Y shala la bara handi ni mana y sala indere le 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 le. Shara la bara andre bara shiru bara andiriri. Ven Espíritu de Dios, ven con poder. Ven que tu pueblo te necesita. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto y sequedad allí estarás, y podré ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. Alza tus manos y canta. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y renueva nuestros corazones, nuestras mentes. Que nuestras vidas hoy, Señor, se abran en alabanza, en adoración, clamando tu presencia, clamando tu poder. Ven, Espíritu Santo de Dios, y muévete con fuerza en este momento en todos los países, en cada uno de los hogares, Señor, que se unen esta noche a orar, a clamar con nosotros tu fuego, tu amor, tu unción. Espíritu Santo de Dios está regalando un amor grande, un amor grande. El amor de Dios está cayendo sobre el mundo en este momento. Abran sus manos en este momento y reciban la fuerza que viene de lo alto. Abran sus manos, queridos hermanos, y reciban el amor de Dios. El Espíritu Santo está bajando como paloma que trae paz. Bendito eres, Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Sigue ungiendo, Jesús. La voz de mis hermanos que cantan en este momento, cánticos nuevos, que leo a plegarias de acción de gracias, plegarias de adoración, cánticos inspirados en lenguas. Bendice, Señor Jesús, todas las bendiciones que están recibiendo mis hermanos. Unge, Jesús. Bendito eres, Santo. Santo, 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 santo. Gloria, gloria, gloria a ti. Protegido, Señor Jesús, bajo tus alas te daremos también nuestro amor, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Santo Espíritu de Dios, necesitamos más de ti, anhelamos más de tu presencia. Ven con toda tu unción y tu gracia, ven con toda tu bendición. Ven que hoy nos abrimos a tu acción compasiva y bondadosa.
En el nombre de Jesús, Señor, sigue descendiendo. En el nombre de Jesús, Señor, sigue tocando todas las áreas de nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, ven con toda tu unción y tu poder. Espíritu Paráclito de Dios, somos una asamblea que te busca, que te llama. Somos tus hijos, Señor, envía tu Santo Espíritu sobre nuestros corazones, que venga a renovar, que venga a restaurar, que venga con todo su poder y su gracia en este instante. Nos unimos, Espíritu Santo, a clamar en el nombre de Jesús por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Llénanos, Señor, regálanos hoy, Señor Jesús, un bautismo de fuego. Ven a abrir nuestra mente, nuestro corazón. Ven a tocar, Señor, cada área de nuestra vida. Espíritu de Dios, que tu poder y tu gracia se pueda sentir, que tu gracia, Señor, nos haga renacer, criaturas nuevas. Ven, Espíritu Paráclito de Dios, te invocamos, Señor, abrimos nuestros labios, todo nuestro cuerpo, Señor, se dispone para ti, nuestro hogar, Señor. Las puertas de nuestra casa, Señor, están abiertas para que tú llegues, te muevas con poder, con gracia. Espíritu Paráclito de Dios, reconocemos que eres el más necesario e indispensable. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti, nuestra fragilidad, nuestra pequeñez. Y hoy con humildad clamamos, hoy con humildad, Señor, nos abrimos a tu acción. Hoy te damos autoridad para que manifiestes la gloria de Cristo. Para que vengas, Señor, a testificar, a derramar tu presencia, tu gracia. Ven, Espíritu Santo de Dios, queremos, anhelamos de ti. Nuestro corazón, Señor, siente la necesidad de una renovación total. Ven, Espíritu Paráclito de Dios, ven, abre nuestros oídos a tu palabra. Abre nuestro corazón a tu presencia, a tu amor. Ven y guíanos, Señor, regálanos la docilidad. Regálanos, Señor, en este instante tu gracia, tu favor. Ven y manifiesta el poder de Cristo sobre nuestras vidas. Espíritu de Dios, ven porque somos tu templo, somos tu morada, somos, Señor, el lugar que has elegido habitar. En el nombre de Jesús seguimos clamando para que seas tú, Señor Dios nuestro, derramando tu fuerza, derramando más de tu presencia, de tu gracia. Dile al Espíritu Santo, yo te necesito. Dile al Espíritu Santo, yo te anhelo. Dile al Espíritu Santo con tus propias palabras, que broten de tus labios aquellas intenciones que hay en tu corazón. Dile, mi familia te necesita. Dile al Espíritu Santo, yo quiero, anhelo, Señor, que vengas a moverte con poder, con autoridad. Quiero, Espíritu Santo, tomes todo mi ser. Quiero, Espíritu Santo, que llegues y como en la mañana de Pentecostés sobre los apóstoles, hoy te lleves mis temores, mis angustias, mis dudas. Hoy abras mi entendimiento y mi corazón, hoy pueda yo comprender cuál es el deseo de mi Padre Celestial. Espíritu de Dios, dame fuerza, ven a romper las cadenas, las ataduras que me apartan de Cristo mi Señor. Ven Espíritu Santo de Dios, quiero, anhelo tu gozo, anhelo Señor que vengas, que te muevas con poder. Aquí estoy Señor, te entrego hoy las riendas de mi vida, hoy te presento mi familia, hoy te presento mi hogar. Hoy te presento, Espíritu Santo, mis aflicciones. Hoy te presento, Señor, mis sueños, mis anhelos. Hoy, Espíritu Santo, yo quiero llenarme de ti. Hoy, Espíritu Santo de Dios, yo quiero ser revestido con tu gracia, con tu unción. Desciende, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sobre todos mis hermanos, sobre esta gran asamblea que se une en oración de tantos lugares, Señor, como un ejército que clama tu presencia, que quiere ser conducido por ti. Espíritu Paráclito, sopla, sopla, Señor, que tu aliento se pueda sentir en este lugar. Eres el viento, Espíritu Santo, que vas y vienes, que restauras, que confortas, que sanas. Ya lo estás haciendo, Señor. Bendito seas, adorado seas, Espíritu Santo de Dios, que estás en nuestro corazón. Te llamamos, Señor, anhelamos, deseamos. Te damos libertad, autoridad, Señor, porque tú tienes la gloria, el poder, la unción, la gracia. Lo que tocas, lo recreas, lo transformas, todo lo puedes hacer nuevo, Espíritu Santo. Aquí hay una fuerte unción, es tu presencia, Señor. Aquí hay restauración de hogares. Aquí hay discernimiento, hay libertad, hay decisión, porque donde tú estás, Señor, todo se hace nuevo. Bendito seas, Espíritu Santo. Clamamos, deseamos, llamamos del costado de Cristo. Ven, Espíritu Santo, de sus labios. Ven, Espíritu Santo, del trono, de la diestra paternal. Ven, Espíritu Santo, de lo profundo de nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, enséñanos a orar.
Dile al Señor, enséñame a orar. Espíritu Santo, ora en mí. En esta noche, ora en mí. En este momento, Señor, toma mis labios y de ellos una alabanza nueva. De mi corazón, Señor, ven Espíritu de Dios, síguete moviendo, actuando. Que todo lo que hoy manifiestes en mi vida sea para la gloria de Cristo, mi Señor. Bendito eres, Espíritu de Dios, porque estás aquí, porque siempre nos escuchas, porque tanto nos amas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ahora queremos clamar para que desciendas con más de tu unción y tu gracia sobre la vida del Padre Ronald en este momento, Señor, para que a través de la enseñanza que nos va a dirigir podamos escuchar tu voz, tu voluntad. Bendícelo, Señor, tu fuerza, tu unción, tu gracia sobre su corazón. Señor, toma sus labios, toma todo su ser y haz de él un instrumento dócil. Señor, un instrumento que pueda comunicar tu gracia a nuestro corazón, a nuestra vida. Espíritu de Dios, desciende con todo tu poder sobre él. Regálale luz, claridad y a nosotros, Señor, unos oídos atentos, un corazón dispuesto a recibirte. Gracias por escuchar nuestra oración, por estos momentos de bendición que nos concedes, Señor. Amén. Gracias al Padre Andrés por su oración, su participación también en este grupo de oración, que a pesar de que estamos distantes unos de otros, pues la gracia del Señor nos une a través de estos medios de comunicación. Y así es, pues preparé un mensaje sencillo y creo que oportuno para vivir este año. Estamos en un año especial. Estamos a nivel de toda la iglesia viviendo el año dedicado a San José. Por acá está San José y la Santísima Virgen María. Están con nosotros. El Papa Francisco los ha propuesto como protectores, principalmente, obviamente, a San José en este año. Lo destacamos. Entonces, quiero aperturar el grupo oración para este año con esa figura de San José. Y a lo largo de los grupos de oración de este año, pues estarles compartiendo un poco sobre la vida de San José, sobre este contexto que estamos viviendo. Pues hoy quisiera introducir por qué el año de San José, por qué el 2021, año de San José. Resulta que hace 150 años la iglesia declaró a San José patrono de toda la iglesia, protector de la iglesia. Él es el patrono, el protector de toda la iglesia católica. Eso hace 150 años. El Papa Francisco vio oportuno, no solo por los 150 años, sino por la razón de que estamos viviendo un tiempo de pandemia, donde el mundo está siendo sacudido fuertemente por esta enfermedad. Y el Papa encuentra muy oportuno que si San José es el protector, pues este año nos peguemos de San José, oremos mucho, invoquemos su protección. Los hogares, las familias del mundo entero, estamos consagrados a San José. Él es el protector, él es el patrono de todos los católicos. Este año les estaré hablando de la carta apostólica Patris Corde. El Papa Francisco la escribió para que entendamos por qué el año de San José, para que lo vivamos mejor. Patris Corde significa con corazón de padre. San José logró cumplir la misión que Dios le ha encomendado porque logró forjar su corazón como un corazón de padre. Él, que es un padre para todos nosotros, está intercediendo en este año. ¿Por qué el Papa Francisco ve tan oportuno a San José? Porque él nos va a proteger, porque él nos está guardando, como lo hizo con el niño Jesús. San José cuidó y guardó al niño Jesús del rey Herodes, lo guardó y lo protegió de todo mal, de todo peligro, se lo llevó a Egipto,
para huir de Herodes, después vuelve a traerlo cuando ya es tiempo seguro. Lo que hace un papá con los hijos, lo que hace un papá con los más pequeños del hogar, lo protege, lo defiende. Esa es la figura de San José para este año. Introduce el Papa Francisco la Patris Cordis, esta hermosa carta, ojalá muchos de ustedes puedan acercar a ella, pueden descargarla en internet, en la página oficial del Vaticano, que llama vatican.va, todo con V, vatican.va, ahí encuentran la carta del Papa y muchos otros documentos del pontífice. Dice el Papa: los evangelios que evidenciaron la figura de San José son San Mateo, San Lucas, y poco refieren sobre San José. De San José, los evangelios son muy sobrios. Solo dos evangelistas hablan de él, pero hablan lo suficiente. Eso dice el Papa. Ellos hablan lo suficiente para entender qué tipo de padre fue y la misión que Dios le confió. Es poco lo que se habla en Mateo y en Lucas de San José, pero es contundente y muy especial. Y eso es lo que este año vamos a estar meditando, reflexionando. Hoy, como abrebocas, cito textualmente cómo el Papa introduce esta carta. Sabemos que fue un humilde carpintero, desposado con María, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley, a través de los cuatro sueños que tuvo, logró hacer la voluntad de Dios. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los reyes magos, que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Tuvo valentía para asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, en los pueblos antiguos, poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. De esta sencilla introducción, pero muy, muy densa en el contenido, pues quiero dar un mensajito en el grupo de oración para este día, y solo como abrebocas, porque más adelante tengo pensado que sigamos hablando de San José durante todo el año en el grupo de oración, porque así como San José es patrono de toda la iglesia, protector de toda la iglesia, lo es de tu hogar, de mi hogar, lo es de este grupo de oración. Entonces, qué oportuno que durante el año estemos dándole ese seguimiento a la figura de San José en el grupo de oración de todos los sábados. También tengo pensado producir un par de videos para hablar de San José, para ese mensaje que el Papa nos da en la Patris Cordis, para explicarles un poco en palabras más sencillas. De pronto, el que no tenga acceso al documento, no lo pueda leer, pues ahí vamos a ver si logro sacar ese proyecto adelante. Bueno, entrando en materia, es el año de San José y San José se nos presenta como una persona, dice el Papa, dispuesto pronto a hacer la voluntad de Dios. Y este es el llamado para ustedes, queridos papás, a la hora de cuidar a sus hogares. Los papás son los que le han puesto reglas a sus hijos en este tiempo de pandemia. No sale a la calle, usa los protocolos de seguridad, usa su tapabocas. ¿Por qué? Porque los papás quieren proteger a sus hijos. Pues así como a San José se le encomendó el cuidado espiritual de Jesús, el cuidado de su integridad física,
A ti, querido papá, a ti, querida mamá, que me escuchas, Dios te encomendó el cuidado de los hijos de Dios. A San José se le encomendó el cuidado del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret. A ti como papá, como mamá, se te ha encomendado el cuidado de otro hijo de Dios, de un hermanito de Jesús, que son tus hijos. Y para eso debes ser pronto como San José. Debes ser humilde, como nos dice el Evangelio, que San José era un varón justo, humilde, sencillo, porque en el corazón soberbio no anida la palabra de Dios, sea rechazada. El corazón soberbio repele la palabra de Dios. Hemos de tener un corazón sencillo y humilde para poder acoger la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es que cuidemos, como San José, a capa y espada a ese hijo de Dios que se nos ha encomendado, o a esos hijos, porque en mi casa, por ejemplo, somos 5 hijos. Yo no sé cuántos el Señor te encomendó. Y ese cuidado de ese hijo, de esa hija, de esos hijos que Dios te dio, de esos que son prestaditos. Mi mamá decía, cuando empezamos a irnos al seminario, a los caminos de Dios, decía, es que mis hijos son prestados, pero son de Dios, y si Dios se los lleva al sacerdocio, a la vida religiosa, pues yo no puedo hacer nada. Hay que entender esa dimensión de los hijos. Los hijos son de Dios, son hijos de Dios, prestaditos para ti, también hijos tuyos, porque San José es el padre de Jesús. Pues esa paternidad, esa maternidad que tú tienes sobre tus hijos, es en una doble dimensión. La primera, la integridad física de los hijos. Cuidar de ellos para que sean sanos, para que sean saludables, para que sean unos hijos que van al colegio, que se desarrollan, que en su integridad progresan en la vida y están protegidos. Que le pongo las vacunas al niño, que no le doy permiso al adolescente de salir tarde de la noche porque es peligroso. Esa misión, por instinto natural, los papás la hacen bastante bien. Pero a veces se descuida la segunda dimensión de cuidar, de paternidad, de maternidad, ese cuidado. A veces se descuida en la segunda dimensión. ¿Cuál es esa de segunda dimensión? Es el cuidado espiritual. San José presenta al niño a los 40 días en el templo, con la Virgen María, van, purificación de la madre y la presentación del niño Dios en el templo. San José era un hombre observante, temeroso de la ley de Dios, por eso también así se lo enseñó a su hijo. Es fácil deducir de dónde Jesús aprendió a decir, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Es fácil deducir de dónde Jesús aprendió a obedecer. Dice la carta a los Hebreos que aprendió sufriendo a obedecer. José, en medio del sufrimiento, aprendió a obedecer a Dios, y a la vez el chiquito que iba creciendo al lado de San José iba aprendiendo. Esa es la segunda dimensión de tu cuidar de tus hijos. Mi pregunta es, ¿tú haces todo lo posible para que tus hijos tengan los sacramentos, bautismo, primera comunión, confirmación? Sí, padre, eso ya lo hice. Ahora bien, tú llevas a tus hijos cada 8 días a la iglesia para que practiquen eso. O les enseñas en su momento, porque tal vez tus hijos ya no están en casa. Estoy hablando de que la segunda dimensión y la más importante de la paternidad es la paternidad espiritual. Es enseñarle el camino de Dios, es enseñarle el camino espiritual a ese hijo, a esa hija de Dios que Dios me confió como paternidad espiritual, como le pasó a San José. San José hizo un trabajo estupendo, brillante. Hizo de su hijo un hombre que todos los sábados iba a la sinagoga. Hizo de su hijo Jesús un hombre que madrugaba a orar, que en las noches se retiraba en silencio a orar.
La pregunta mía es, ¿tú como papá, como mamá, has infundido eso a tus hijos? ¿Lo estás haciendo? Pues aún hay tiempo. No importa que se hayan ido de casa, todavía puedes volverte una persona de mucha oración y empeñarte en el cuidado del alma de esos hijos tuyos. Es lo más importante. Y si están chicos, pues más fácil, porque de pequeños es mucho más fácil. Pero que tengas en cuenta que como San José, tienes esa misión de cultivar el alma de tus hijos para que sean grandes en la fe. San José nos enseña muchas cosas, de eso estaremos hablando en otras ocasiones, otras oportunidades, en otros grupos. Por hoy, este abre bocas. Estamos en el año de San José. Si todavía usted no tiene su imagencita de San José, pues consígase su imagen de San José. Lo más común es un San José que está cargando al niño. En este caso tengo la Sagrada Familia completa, pero que haya algo que este año nos recuerde que San José está con nosotros, que San José nos protege, que San José nos guarda en tiempo de pandemia. No, él no va a permitir que nos hagan daño, como hay algunos conspirando que esa vacuna nos va a hacer daño, que esto es un plan macabro para exterminar la mitad de la humanidad. Por favor, tenemos un gran patrono, tenemos a San José, tenemos la promesa de Dios. Vamos a confiar en esa intercesión de este gran santo. Vamos a orar durante este tiempo con San José. Hagan la novena San José, que ya se aproxima. Hagan su oración, hagan su altarcito a San José durante este año. Y promuevan esa devoción a San José, porque es lo que el Papa Francisco pues, nos ha propuesto para este año 2021. Un año golpeado por la pandemia, pero donde empezamos a ver una lucecita al final del túnel con las primeras vacunas, con las primeras personas que ya están siendo inmunizadas a este virus que ha sido tan catastrófico. Pues queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes y vamos a continuar en oración. Vamos en esa conexión que tengo con mi hermanito el Padre Andrés desde Bolivia a seguir orando. Y aquí con Leo nos preparamos para seguir alabando y bendiciendo al Señor. Así que invocamos a San José y nos disponemos para lo mejor en esta noche. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, como una sola familia que trae todas sus necesidades, que deposita en ti su confianza, que te entrega sus cargas, que te presenta, Señor, sus aflicciones más grandes y profundas. Hoy, Señor, Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, por la intercesión de todos los santos, unidos en un solo corazón y en una sola alma, clamamos, Señor, pedimos hoy, Señor, de tus milagros, pedimos hoy, Señor, de tu restauración para nuestros corazones, pedimos hoy por todo lo que amamos, lo que tenemos, entregamos en este momento, Señor, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros seres amados, nuestros amigos, nuestros conocidos. Hoy te entregamos el corazón, Señor. Entrégale al Señor toda tu vida. Derrama tu vida delante del Señor a sus plantas, porque Él pasa hoy por enfrente a cada uno de nosotros. Hoy posa su mano de médico divino, médico de los cuerpos y de las almas. Hoy te pregunta qué quieres que haga por ti. Y hoy te dice, entrégame tus cargas, tus aflicciones. Entrégame tus preocupaciones, porque yo soy tu Dios. Yo soy el eterno Dios, eterno, infinito en amor. Hoy te ve el Señor, hoy te mira con compasión y misericordia. Experimenta la gracia de nuestro Padre Celestial que está en este lugar. Señor, por la intercesión de la Sagrada Familia, de Jesús, José y María, trae sanación a los corazones heridos, trae restauración a los hogares rotos. Trae, Señor, ahora consolación a los que sufren la pérdida de sus seres amados, que hoy, Señor, extrañan, que hoy les duele el corazón, el alma. Señor, con tu bálsamo divino, ahora derrama la sanación. Pídele al Señor sanación interior. Pídele en este momento sanación para tu vida, para tu hogar. Pídele al Señor sanación de todas tus heridas, todas aquellas que están en lo profundo de tu corazón, porque Él está frente a ti por la intercesión de San José. Hoy, Padre Celestial, te lo rogamos, sana enfermos.
Libera, Señor, a los oprimidos, consuela a los corazones tristes y afligidos. Toda tu gracia y tu fuerza esté sobre mis hermanos. Señor, clamamos porque tú lo has prometido, que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú nos lo concederás. Y nuestro corazón hoy en confianza, Señor, se abre para ti. Te damos total autoridad para que entres, Señor, hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestros seres amados, de sus corazones. Señor, actúa con poder. Hoy lo rogamos, hoy lo clamamos, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón, te entregamos todo lo que tenemos. Querido hermano, el Señor está contigo en este instante. Hoy el Señor te dice, entrégame tus cargas, entrégame tu aflicción, entrégame tu cansancio. Ven y descansa en mi corazón. El Señor hoy pronuncia palabras de amor y de liberación para ti. Hoy te dice, quiero, queda sano, quiero, restaurado está tu hogar en este momento. Hoy el Señor con su poder, con su gracia, nos concede más de lo que venimos a pedir. Señor Jesús, gracias por este momento de bendición. Sigue manifestando tu gloria, tu poder, que tu reino se establezca en el corazón de todos mis hermanos. Regálanos el don de la oración, pedir lo que verdaderamente es importante y necesario conforme a tu voluntad. Hoy lo pedimos, Señor. Aun cuando no sabemos orar como es conveniente, tu Espíritu Santo ore en nosotros. Tu Espíritu Santo se siga moviendo con todo su poder, trayendo la sanación integral de los hogares, de las familias, reconciliando a los hijos con los padres, a los hermanos, ayudándonos a resolver las diferencias, que te miremos a ti, Señor, que volvamos a ti con todo nuestro corazón, que nuestra vida ya no sea la misma porque tú estás en este lugar, porque todo lo haces nuevo. Hoy, Señor, así como entraste en la casa de Simón y de Andrés y te enteraste que su suegra estaba enferma, te acercaste a ella. Señor, la tocaste y la levantaste. Hoy asimismo, Señor, levanta a muchos enfermos de su postración para que te puedan servir enfermos físicos. Ahora entrega la enfermedad física que hay en ti, que hay en ese ser amado, en ese conocido que se acoge a nuestra oración. Hoy, Señor, nos unimos a tu intercesión divina y hoy clamamos, Señor, hoy con fe y confianza pedimos, porque tú eres nuestro Mesías, eres el Cristo, el ungido de Dios, eres nuestro Salvador, eres nuestra esperanza, eres quien ha venido a tomar nuestras flaquezas, nuestras heridas, Señor. Has venido a sanar los corazones desgarrados, Señor, los cuerpos enfermos. Sana, Señor, del cáncer. Sana, Señor, de toda enfermedad física, toda dolencia, porque solo tú lo puedes hacer. Eres nuestro Dios, porque en ti está el Espíritu Santo, porque en ti está el poder de la diestra paternal, Señor Jesús. Aquí estoy delante de ti. Si quieres, puedes sanarme. Señor, yo quiero, yo creo en ti, yo espero en ti. Dile al Señor, mi fe hoy la deposito en ti y pídele aquel milagro más grande con toda la confianza, que si es la voluntad de Dios lo vas a recibir. Señor, no dudamos, creemos en tu obra salvadora, santificadora. Toca, Señor, aquellos que padecen fuertes dolores de cabeza, migrañas, Señor, enfermedades crónicas, Señor, úlceras, gastritis. Toca, Señor, cada área del cuerpo afectada. Los que tienen problemas en su audición, en su visión, en el habla. Niños, Señor, que no pueden hablar. Señor, toca sus labios, toca su lengua, Señor, y que se suelte en este momento. Regálanos, Señor, hoy poder contemplar los prodigios y los signos que podemos encontrar en el Evangelio, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. La salud de Dios esté en sus hogares, en cada una de sus intenciones, en el nombre poderoso de Jesús, por su gracia, por su sangre derramada en la cruz. Ahora, Señor, aquello que pedimos conforme a tu voluntad, con humildad, con necesidad, aquello que clamamos, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Bendito eres, Señor, porque tu mano está extendida. Ahora la gloria de Dios desciende sobre ti, querido hermano. La fuerza de Dios está sobre tu hogar, sobre tus necesidades. El Señor está actuando con poder, con gracia. Está trayendo liberación, sanación, consolación. Está trayendo restauración. Está trayendo vida nueva. Bendito seas, Señor. Adorado seas tú, glorificado seas. Dale gracias. Dile al Señor, mi vida es toda tuya, Señor. Todo lo que tengo es tuyo. Me someto a tu voluntad, Señor. Te doy gracias por este momento.
Creo en ti, Señor, espero en ti, me abandono en tus manos. Sé que estás obrando, sé que seguirás obrando. Sé, Señor, que nunca me abandonas, que todo lo haces nuevo. Bendito seas, gracias, Señor, por este instante. Gracias por este momento, gracias, gracias, Señor. Eres el Dios poderoso, el Dios de la fidelidad, el Dios del amor, de la gracia, de la bendición. Nos unimos a esta oración que el Padre Andrés está haciendo desde Bolivia por las familias, por los hogares, por la sanación, por la protección en este año de pandemia, la protección de los hijos, la protección de los padres, la protección de tu hogar. Ve sanando, Señor, ve sanando, ve restaurando. Bendito Dios, el Señor está sanando. Canto y cantamos para él. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré. El Señor es mi luz y mi salvación, a nada yo temeré. Amparo de mi vida, amparo de mi vida, es el Señor. ¿A quién debo entregar? ¿A quién debo entregar mi corazón? Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré. Vamos, familia de Dios, levántate en oración. Yo venceré. Vamos, querido hermano, querida hermana, levántate en oración y declara la victoria para tu hogar. Hogar que es protegido por San José, por la Santísima Virgen María. Tu hogar que está siendo sanado y liberado en este mismo instante. Ten esa confianza en el Señor. Levanta esos brazos valientes como Moisés, que levantó los brazos en oración con su cayado para que su ejército no fuera derrotado. Es hora de levantar tus manos, es hora de levantar tu oración, tu alabanza por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por ese familiar que está en cuidados intensivos, por ese familiar que tiene cáncer en esta época. Es hora de levantar esa oración de batalla espiritual por los miembros de tu hogar, para que este virus no los alcance, para que este virus no les pueda hacer daño. Bendito sea Dios. El Señor me muestra muchos familiares en cuidados intensivos, en clínicas, y el Señor dice: no tengas miedo, si tú has confiado en mí, mi victoria ya está en tus manos. Bendito sea Dios.
ora la yara la de yara la mara esa de ora 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 de Señor te libera, el Señor te sana, el Señor te protege. Créele al Señor. Créele al Señor. Confía en Él. Dilo de palabra. Tu palabra, Señor, es mi alimento. Dilo, Señor, de palabra y mi familia sanará. Y mi familia estará segura. Gloria a ti, Señor. Ora shara la yara la 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 armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré. Mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré. Mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré y no temeré. En ti esperaré, Señor. Confiamos en ti, Señor. En ti confiaré. Invita a no sentirnos solos. Muchos hermanos que sienten soledad en su corazón, muchos hermanos que sienten que caminan solos, que nadie los ama, que nadie los acompaña, que no saben qué hacer, que están desesperados porque no saben cómo cumplir esa meta, ese sueño que tienen. El Señor dice: yo estoy contigo y yo te sostengo. Camino contigo, te llevo de mi mano. Confía en mí, dice el Señor. Acepta esta palabra de Jesús en tu corazón. Créela, hazla tuya. No estás solo, no estás sola. Jesús camina contigo. No temas. No temas ni te canses de orar. Bendito eres, Señor Jesús. Santo es tu nombre, gloria a ti, gloria a ti. Soy tu Dios, gloria a ti, Señor. Más estoy contigo, no temas. Yo soy tu Dios, no temas. Estoy contigo, no temas. Yo soy tu Dios. ¿Quién te levanta? ¿Quién te exalta? No temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios. Vamos, levántate. Vamos, caminaré. Dice el Señor. Vamos, levántate. El Señor te tiende la mano. El Señor te dice: levántate. No temas, levántate. Yo soy tu Dios, soy tu Señor. Con brazo poderoso te he rescatado. No temas, levántate. Ira la marahan derey, ira la marahan derey, ira la barash, ira la 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 ira. Oh, sana, sana.
Señor está fortaleciendo la fe, así lo siento. Personas que estaban derribadas, que se sentían derrotadas, de pronto sienten la fuerza de Dios que los levanta. Sienten esa palabra fuerte en su corazón que los anima y los alienta a levantar su mano en victoria. Levanta esa mano en victoria. No temas que el Señor está contigo. No temas que el Señor es tu Dios. No temas. Estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios. Vamos, levántate. Vamos, caminaré. Veo al Señor tomando personas de la mano y levantándolas. Veo el Señor sosteniendo corazones que estaban a punto de colapsar. Veo la esperanza resplandecer nuevamente en su mirada, en sus rostros. Levántense, dice el Señor. Levántense, dice mi Dios. Miren al frente. Miren el futuro que el Señor os promete. Una tierra de promisión que emana leche y miel. Familias enteras acogidas por el Señor. Familias enteras hoy rescatadas y alcanzadas por el amor y la misericordia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hosanna. Alabanza. Empieces alabanza si Dios está vivo, si Dios está sanando, si Dios te está restaurando. Que empieces alabanza. Bendito Dios, alabado sea. Te adoramos. Te exaltamos, Rey de Reyes. Señor de señores. Grande eres tú, mi Señor. ¿Quién iré sino a ti? Mis manos levantaré el día del combate y en tu nombre venceré. Hay victoria, en la casa de Dios. Hay victoria, hay victoria en los hijos del Rey. Veo toda una comunidad con manos levantadas, saltando y danzando en victoria. Este será el año de la victoria, dice el Señor. Hosanna, aleluya. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la casa de Dios. Hay victoria, hay victoria. Personas teniendo visiones, personas recibiendo palabra profética en esta noche, personas recibiendo un llamado especial a ser parte de la intercesión de la iglesia, personas sintiendo el llamado a predicar y evangelizar en el poderoso nombre del Señor. Es un día grandioso, es un día de novedad, lo dice el Señor. Nos unimos a esa alabanza que desde Bolivia se levanta. Nos unimos a esa alabanza que desde todo el continente se está levantando. Nos unimos a esa alabanza que desde Europa se une a nosotros. Bendito Dios. Y alábenle, alábenle. Alábenle, gloria, hosanna, bendito sea el Señor. Thank you.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición, por la gracia derramada en este día. Gracias por tu Espíritu Santo acompañando a tu iglesia, acompañando a todas las personas que se han unido a nuestra asamblea de oración, esta primera asamblea de este año 2021. Gracias, Señor, por el ministerio de mi hermano, el padre Gerardo Andrés. Gracias por la vida de Leonardo. Gracias por estos medios de comunicación que nos acercan y hacen posible una oración en comunidad, como comunidad Red de Intercesión Católica, como comunidad multiplicadores de la gracia que somos, a lo que nos ha llamado el Señor. Bendiciones especiales a todas las personas que se han unido a esta oración. Dice el Señor que todo lo que pidamos se nos dará. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por la oración que siguen haciendo con nosotros todos los días a través de la red de intercesión, el Santo Rosario, los que nos acompañan en la Eucaristía diaria que se está transmitiendo desde Bolivia para toda la red de intercesión católica. Gracias, querida familia del grupo oración. La familia Pulido los sigue acompañando con mucho cariño y esperamos que sea un año muy, muy bendecido, un año de muchas gracias y bendiciones para todos, queridos hermanos. Gracias a Leo también. Amén, Padre, gracias también. Y gracias a todos los que nos han acompañado, muchas bendiciones. Y bueno, nos seguimos acogiendo también a sus oraciones y sepan que oramos por todos y cada uno de ustedes. Ahí estamos unidos en una sola oración, unidos como una sola comunidad y les esperamos nuevamente en 8 días a través del grupo de oración. Gracias y bendición para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.